Dentro de las 28 jornadas de cine solidario, llega la séptima edición de la Ruta Ciclista de Cine Solidario, un evento deportivo que tendrá lugar el domingo 22 de octubre. El precio de los dorsales es de 3 euros y dan opción a la participación en cualquiera de las dos rutas, o pueden ser simplemente colaborativos con los proyectos de cooperación internacional en los programados en estas jornadas de cine solidario. En la presentación, el presidente del Instituto Municipal de Deportes aseguraba que en en su séptima edición, este evento deportivo se consolida dentro del panorama deportivo alcazareño. Una ruta ciclista que se celebrará el 22 de octubre, el domingo, en la Plaza de España, si el tiempo lo permite. Y que, bueno, pues destacar que no es una ruta competitiva, sino que es una ruta en la cual los padres con niños, madres con niñas, abuelos, todo aquel que quiera participar, pues es bienvenido. Es una ruta. Eh, en la cual se quieren dar a conocer pues, eh, las diferentes parajes y calles de Alcázar de San Juan, que se disfrute de un día de bicicleta, que yo creo que también es importante y sobre todo pues, sirve para colaborar con estas asociaciones para llevar a cabo los proyectos de cooperación que vienen manejando durante todos estos años. los detalles de la carrera los daba jesús vela uno de los organizadores de las jornadas de cine solidario y también de esta carrera de la cual decía que en alcázar la bicicleta está muy consolidada. siempre explicamos que bueno pues en alcázar se ha consolidado mucho el tema de, de la bicicleta sobre todo la bicicleta de montaña. hemos tenido en septiembre la, la Titán de la Mancha, que es una prueba a nivel nacional pues impresionante, que cada año va creciendo. Y lo que nosotros veíamos era que podíamos hacer eh, una ruta sencilla para un público como decía Javi, para las familias, para abuelos, para padres, para niños, en la que tuviéramos una ruta sencilla en la que diéramos un paseo, conociéramos nuestro entorno. Y sea algo pues saludable y agradable para todos. Vela destacaba la vuelta a la Plaza de España tras su arreglo para la salida y la meta. La carrera ciclista contará con dos circuitos. El primero de ellos con un recorrido de 16 kilómetros con ida y vuelta al río que saldrá de la Plaza de España a las diez y media de la mañana. Eh, para esta ruta que, que bueno no es que sea una ruta exigente pero son 16 kilómetros no ir al río. Y volver entonces pues sí que tienen que ser eh, pues personas y niños porque estén acostumbrados a hacer este tipo de, de recorridos los niños siempre siempre tienen que ir acompañados de un adulto de hecho eh, pediremos que, que firme una autorización los menores que les acompañan vale eh, vamos a ir despacito al ritmo de al ritmo de todos eh, siempre pendiente de los más pequeños ayudándonos unos a otros. Cuando lleguemos allá al río, pues pararemos, nos comeremos nuestro bocata, eh, beberemos, estaremos tranquilamente allí un buen rato para luego regresar. El segundo es un circuito urbano de seis kilómetros que partirá también de la Plaza de España a las doce y media y ambos volverán juntos a la misma hora. Otro circuito, un circuito urbano ...vale, de, de seis kilómetros, un circuito que estará acompañado de la policía local, que también nos acompaña en todo momento en los recorridos urbanos y que ese circuito se, in, se unirá al circuito de los adultos y de los más mayores para regresar juntos por, por la Avenida del Deporte para entrar juntos a, a la plaza en esta ruta, Entonces, el Circuito A y Circuito B, según pues, las necesidades de cada uno. Al final de los dos circuitos se realizará un sorteo de regalos entre los participantes que como dato el año pasado fueron más de 300. Lo recaudado irá directamente a los proyectos de cooperación al desarrollo en los que trabajan las ONGs en esta ocasión.